vuestro nombre, compartiste vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice Juan acá en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu. ¿Cuándo estaba él? ¿Cuándo estaba él en el Espíritu? Ahí en el versículo 10. En el día del Señor. Cuando tu marido piensa que hay que ser santo, ¿entiendes? Y hay que ser santo y mira a una mujer en santidad y que una mujer de otro tipo no es tan santa, ese pensamiento me mantiene a mí. Pero si tú cambias tu manera de pensar, cambiarás tu manera de actuar inmediatamente, que eso es lo que sucede con la ley. ¿Estás entendiendo? Si ya yo creo, si ya yo comienzo a pensar que el domingo no es tan importante, ¿Estás entendiendo? Si ya yo comienzo a pensar que el pacto de repente no es tan importante, si ya no voy a pasar. Obvio. Si ya yo comienzo a pensar que no hay que estar en iglesia todos los días, porque por allá está el diablo con ese mensaje, oye papá, no voy a pasar, mira, no hay que estar en iglesia todos los días. Eso es tu manera de pensar, eso es tu forma de actuar. Eso es para ti, para mí no es para ti. Para mí sí. ¿Cuánto dice? Si ya yo comienzo a pensar que el diablo va a ganar el 10% de la iglesia, no te va a decir, yo no creo que eso sea. Yo soy un problema, brother. Yo creo que así, porque así lo aprendí, así lo seguiré. Ya así lo seguiré haciendo. Cuando dice, oye, así todo. Pero todo va en la manera de pensar. Cuando gente viene a ti y personas llegan intentando, hay gente, mira, hay grupos claramente diferenciados. Hay grupos claramente distintivos que cada uno sabe que es lo que te salude, aunque te dé la mano, aunque te diga Dios te bendiga. Ellos no creen que tú estás aquí. Te cito, la iglesia lo es su sol. Tú puedes contar con un hermano muy bueno de Dios, Dios te bendiga. La iglesia de Cristo, esos son otros. Movimiento misionero, esos son otros. Romántico, agradecido más. Son sectas. Son grupos organizados sectarios. Porque esa es la forma como yo vivo. Cuando yo estoy aquí, yo creo que me está allá abajo, está mal. Entonces yo soy una secta. Porque yo estoy pensando que el único que tiene la verdad y que predica la verdad y hace la cosa bien soy yo. Entonces las demás iglesias que son del diablo. No puedes. O sea, hay grupos claramente diferenciados. La iglesia de Mora, la iglesia la Asamblea Apostólica, la iglesia Pentecostal Unida, la iglesia de ese movimiento misionero, que son otros igualitos. Son los mismos, peores que aquellos. Pero las doctrinas no se hacen a través de constituciones, sino a través de lo que dice la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la mente está haciendo las cosas que hace, hermano? Cuando una mente se acostumbra a eso, la mente no se está renovando. El problema que va a tener principalmente es que hoy tiene una cosa y mañana otra. O sea, eso indica que no hay madurez, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay firmeza, no hay manera de que tú puedas estar seguro de que esta persona realmente cree lo que tú estás enseñando. Por eso que el apóstol San Pablo le dijo, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Y cuando me están siguiendo, hermano, estén cuidado. No dejes que nadie venga a cambiar tu manera de creer o de pensar, porque cuando haces eso, comienzas a tener problemas en todos los niveles, espirituales, físicos, te dogmatizan. Yo no quiero gente aquí dogmática, yo no quiero personas que se dogmaticen. Yo viví ya dogmatismo, hace muchos años, no sé lo que es el sectarismo y los daños que eso causa a la gente. La gente deja a la mujer porque él le dijo que ya su mujer está a esto, y que ya la mujer está al otro, y que la vida acá dice, y que esto acá. Queremos funcionar en ese nivel, en esos niveles, cuando dice Dios, queremos tener una mente, un corazón, un espíritu sano para servir a Dios en la santidad y la verdad de Dios. Cuando dice gloria a Dios, pues para eso te tienes que mantener una mente. Por eso yo enseño, y lo que enseño lo enseño para que la gente lo crea. Si yo veo que la gente no lo cree, cuando tú ves que el pastor Montiel te llama y te llamó la atención y te dijo esto y te dijo lo otro, dale gracias a Dios. Porque cuando yo llamo a una persona, significa que para mí esa persona de la iglesia importante. Cuando yo no la llamo ni le digo nunca nada, para mí es un miedo, es una visita que estoy haciendo a la iglesia.
¿Cuánto dice Dios? Papá que no le pide el hijo, no es papá. Papá que no le da derecho al hijo, que la Biblia dice que quien defiende a ti, cuando tu hijo aborrece. ¿Sí o no? Así es. Entonces, pastor que no le pide la iglesia, no ama a esa iglesia. Pastor que no le pide una oveja, llama la atención, hermano, mire cómo habla así, es porque no le interesa esa oveja. Cuando dice luego, pero si interesa, la quiere enseñar, él la quiere guiar, él la quiere mantener, él quiere llevar a los niveles que Dios quiere para él. Porque lo que el Señor quiere es que se mantenga ahí, con esa sola carne, funcionando ahí. Pero si está metiendo en contra de la cabeza, si está necesitando cosas, si está buscando, tu vida está buscando que el diablo comience a ser estado, a dañar a la vida. Cuando dice luego a Dios, ¿se acuerda que el día pasado nosotros hablamos de que gran parte de los males de la humanidad son el resultado directo, ¿sí o no? Resultado directo de dejarnos llevar por nuestras propias pasiones descontroladas. O sea, no deje que tu mente cambie su manera de pensar. Mira lo que dice el apóstol San Pablo. Vamos a ir a Tesalonicenses. ¿Cuánto dice gloria al Señor? O sea, cuando tú vas a tratar con cierta persona, tiene que tener cierto toda firmeza, hermano. ¿Cuánto hablamos de ese todo? ¿Para qué? Porque hasta así está funcionando la cosa hoy día. Y es triste y lamentable porque esos son golpes. Imagínate, la iglesia recibe golpes, ¿verdad? Si el pastor es lastimado, el pastor lo que yo creo, tú vas a ser lastimado por causa de él. Entonces ahí yo le digo a la iglesia, ore por su pastor, que es un ser humano. Ahí tiene debilidades, cuando dice a Dios, para que el Señor lo ayude. Y más que todo, para que el Señor lo libre de tentaciones. Porque una cosa es encontrarse en ella y voy a ver qué hago ahora. Yo estamos en el Señor, mejor me libre, que yo me junto en eso. Ahora, mira lo que dice Pablo, según el Tesalonicenses, capítulo 2. Que mantenga su fe. Ah, no, que lo que pasa es que hablar en lengua, eso es antes. Yo voy a hablar en lengua hasta el día que el Señor me mande. Amén. Amén. Voy a hablar en lengua hasta el día que el Señor me diga, bueno, pastor Montiel, terminaste, vámonos. Y ahora ya tengo Señor. Porque yo sé cuando recibí el Espíritu Santo lo que recibí, cómo lo recibí. Cuando dice lo de Dios. Mira, Pablo le explica a la iglesia, le aconseja. Capítulo 2. Y Pablo le está diciendo de que acá arriba hay que tener firmeza. Pensamiento firme, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿está conmigo? Y nuestra reunión con él, os rogamos, hermano, escucha, que no os dejéis mover fácilmente de qué? De nuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca.